Hoy, a petición de una amiga, voy a hacer una tarta de zanahoria. La voy a hacer en casa. Bueno, en primer lugar, son 6 huevos. Ya veis aquí un vasito pequeño de aceite. Yo lo he hecho de girasol. 200 gramos de nata líquida de cocinar, 200 gramos de harina, y 200 gramos de azúcar. También suelo echarle o sea, esto es levadura química. Y no sé si os comenté, 6 huevos y la zanahoria, como es tarta de zanahoria, pues la zanahoria está pelada y rallada. Bueno, pues ya eché los 6 huevos en un bol, y a continuación echo el azúcar, los 200 gramos de azúcar que voy a batir. Lo bato bien, tiene que quedar bien batido, que se una todo bien, 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 bien batido, así. Bueno, pues ya está el azúcar con los 6 huevos. A continuación, echo el aceite de girasol porque no da tanto sabor, Vuelvo a batir bien, 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 bien. Y a continuación, la nata de cocinar. Así, volvemos a batir bien, bien, bien. Bueno, pues ya veis que está todo, Y después va la harina, los 200 gramos de harina. Y encima de la harina echo la levadura química. Levadura. Ahí. Así. Es un sobre. Entonces, vuelvo a batir todo. Bato todo bien, 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 bien. Hasta que esté todo. Hay que batirlo bien, ¿eh? Hasta que esté todo bien batido. Y una vez que esté todo bien batido, todo bien, echamos la zanahoria. Que son 300 gramos de zanahoria, así, ¿veis? Así, volvemos a unirlo todo bien, 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 batimos todo bien, ¿veis cómo queda? Todo va en crudo, la zanahoria va en crudo, rallada, y pelada. En un molde está untado lo puedes hacer con mantequilla o con aceite. Yo lo unté con aceite y ahora voy a cubrirlo con papel de horno para que no se pegue y salga mejor. Y el horno ya lo tengo encendido a 180 grados. Ya está media hora que lleva encendido para que al meter la masa o la tarta salga mejor. Bueno, pues ya veis que está el molde cubierto con papel de horno. Después, a continuación, voy a echar la masa o la pasta. Bueno, pues ya está preparado para meterlo en el horno. Voy a dejarlo en el horno, quizás 35 o 40 minutos, ya os lo voy diciendo. Y cuando lleve un cuarto de hora, quizás lo tenga que tapar por arriba con papel de horno, porque mi horno es de gas, y bueno, si lo dejo mucho tiempo por arriba y por abajo, me quema, ya os voy enseñando. Para bañar la tarta una vez que esté fría, porque no se puede echar caliente, tengo aquí azúcar glas y voy a hacer para bañarlo. Voy a hacer un baño, hay que echar el agua poco a poco, y hacemos un baño, así para cubrirlo una vez que la tarta esté fría. Pues ya está, así. Azúcar glas. Un poco de agua, la vamos trabajando así, y con esto, así, después para bañar una vez que el bizcocho o la tarta esté fría. Debe de estar fría porque si no se deshace ese azúcar glas con un poquitín de agua para el baño. Pues ya está cocida. Estuvo 35 minutos en el horno, Yo lo pinché con un cuchillo, ya veis ahí la forma de pincharlo, y si sale limpio es que ya está. Ahora voy a esperar a que enfríe. Y una vez que enfríe, vuelvo a echarle el baño de azúcar glas. Ya lo veréis. Bueno, pues ya está el bizcocho frío, Y a continuación echamos el baño
de azúcar glas, ¿eh? Echamos todo, ¿eh? Ya veis cómo está, ¿eh? Así, y debemos de bañar todo el bizcocho. Ahora os enseño cómo va a quedar. Pues ya está, ¿eh? Ya veis, vamos a apartarlo aquí para que lo veáis mejor. Ya está bañado, ¿eh? Terminado. Y bueno, ahora solamente queda probarlo. Espero que lo hagáis, que os guste y muchísimas gracias por todo.